Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, chicas. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días.
días, chicos. Buenos días, maestra. Ok, chicos, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. La dinámica para que tengo planeada para hoy es un poco diferente de las que hemos tenido anteriormente. Durante el Classroom que tienen ustedes para mañana, les voy a marcar como parte de actividad de aprendizaje una pequeña prueba donde ustedes van a contestar cosas de todos los temas que hemos estado viendo hasta ahorita durante las sesiones, específicamente referidos a conceptos, juicios y razonamiento. Y la prueba va a tener un valor de 5 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es un repaso de los temas que ya revisamos para ver qué tanto ya aprendimos o qué dudas todavía tenemos con respecto a las temáticas. ¿Cuál va a ser la dinámica? Tengo aquí una presentación, como siempre, que les estoy compartiendo a todos ustedes y dice Jeopardy. ¿Alguien sabe qué es Jeopardy? Nadie. No, maestra. Nadie, nadie, nadie jamás ha escuchado de Jeopardy. Creo que es como un tipo de juego. Yo no. Ok, es un juego, ¿ok? Mucho tiempo también se televisó. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Vamos a presentar un tablero. El tablero tiene varias columnas, que cada columna representa un tema y cada cuadrito representa una pregunta que ustedes deben de responder. En este caso, vamos a hacer preguntas sobre concepto, juicio y razonamiento. Ahora, se aceptan voluntarios, pero si no, pues voy a utilizar la dedocracia para designar a alguien que conteste las preguntas, ¿ok? ¿Cuál es la dinámica? Ustedes van a escoger qué pregunta quieren responder. Obviamente, todavía no saben aquí en el tablero qué es lo que contiene cada uno. Por ejemplo, tienen que dictar, quiero responder sobre clasificaciones 30. ¿Ok? Yo voy a hacer clic sobre ese, se va a descubrir la pregunta y la persona que eligió eso tiene que responder esa pregunta. Ahora aquí para efectos prácticos, ya que no nos estamos viendo y es más complicado armar equipos, pues no les voy a estar sumando los puntos, pero la idea es que ustedes logren responder. Si no pueden responder uno, otro compañero se puede ofrecer de voluntario para responder, y si ya de plano no responde nadie, pues vemos la respuesta y repasamos sobre el tema. Ok, chicos, ¿les queda claro cómo funciona ese juego? Maestra, ¿Lo ¿qué pasa puedo ahorita? ¿Lo puede repetir, maestra? volver a explicar, maestra, por favor? Ok.
Tenemos aquí 5 columnas: definiciones, ejemplos, clasificaciones, características y uno que diga que sea lo que Dios quiera. ¿Ok? Más o menos nos dan la pista de qué tipo de pregunta nos podrían hacer. Las preguntas están ocultas dentro de todos estos números que dicen 10, 20, 30, 50. Cada uno que vaya a participar puede elegir cualquier pregunta. ¿Cómo me va a señalar qué pregunta quiere responder? Puede decir ejemplos 30. Y entonces esa es la pregunta que se va a descubrir. Yo voy a leer la pregunta y uno de ustedes tiene que responder la pregunta. Si la persona que escogió la pregunta no se sabe la respuesta, la puede responder a alguien más. ¿Qué pasó, Luisa? ¿Ibas a comentar algo más o era igual respecto a dudas sobre la dinámica? Su voz se escucha muy bajo. No lo logro escuchar. ¿Puedes subir tu volumen? Ya le subí todo el volumen a mi celular, no se escucha su voz. ¿Alguien más tiene problemas para escuchar? No. No. Capaz si lo tienes en celular y no en, no en altavoz. Hay una opción que te aparece. Maestra, a mí se me traba. ¿El celular, Isabel? No, a mí se me traba la llamada, o sea, cuando usted habla. Ah, eso ya debe ser cuestión de tu internet que esté fallando. Ya lo logré. Pero se me traba que el compañero se escuche bien. ¿Qué pasó, Isabel? Es que de repente se te escuchó muy, muy fuerte y no te entendí. Ah, es que a mis compañeros sí los escucho bien, pero usted es medio trabadita. ¿Alguien más tiene ese problema? No. Ok, vamos a comenzar. A ver, Gaby Ávila decía, arriba a la derecha. Arriba a la derecha, eso es muy vago. ¿Qué es decir? ¿Que sea lo que Dios quiera? La columna que dice que sea lo que Dios quiera. No, era para Luisa, para esa. Ah. Yo no. Ah, pues ahora comienzas. Gaby Ávila. Escoge una pregunta. ¿Ejemplos? ¿Qué número? 20. Ok, 20. Ok, dice, ¿a qué conclusión puedo llegar si sé que todos los fantasmas son invisibles y que Gasparín es un fantasma? ¿Que Gasparín es invisible? Ok, correcto. Ya ven, están muy sencillitas. Maestra, no era que los fantasmas son invisibles. Aquí ya dice que todos los fantasmas son invisibles. Acuérdense, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué tipo de ejercicio estamos haciendo aquí? ¿Deducción? Una deducción. Estamos yendo de lo general a lo particular. Y lo que estamos viendo es primero una premisa general, que es todos los fantasmas son invisibles. No puede ser mi conclusión una premisa que ya tengo como información, porque la conclusión es lo que yo mismo genero. Entonces, ¿qué es la información que tengo para crear mi propia conclusión al deducir? Que es la premisa número uno, todos los fantasmas son invisibles y que Gasparín es un fantasma. Entonces, mi conclusión más obvia sería que Gasparín es invisible. ¿Alguien le queda duda por qué esta es la respuesta? Ok, chicos, a ver. Julián Góngora. Sí, ¿qué pasó? Escoge tu pregunta.
Ejemplos 30. Ejemplos 30. Dice, si sabemos que Marte y la Tierra son planetas similares y que en la Tierra hay vida, podemos concluir que probablemente en Marte habrá vida. Esto es un ejemplo de... ¿Deducción? No. ¿Alguien maestro, más? ¿Yo? ¿Inducción? Sí, me voy. Maestra, es analogía. Era analogía, justamente. Vamos a regresar a la pregunta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Una comparación entre dos cosas similares. ¿Por qué dos cosas similares? Porque Marte y Tierra, los dos son planetas, y además de que los dos son planetas, tienen características similares. Y ahí es que llegamos a la conclusión de que si en nuestro planeta hay vida, también podría haber vida en Marte. Recuerden que una analogía siempre va de lo particular a lo particular. Entonces, repaso. Deducción, general a particular. Inducción, de particular a general. Y analogía, de particular a particular. En este caso, sí, era analogía, no inducción. Ok. A ver, de los que me escribieron, yo que quería responder, Maite Loesa. ¿Dónde estás, Maite? Ok, escoge tu pregunta. Puedes decir definiciones, ejemplos, clasificaciones, características, o que sea lo que Dios quiera. Puedo preguntar de cualquier cosa ahí. Definición 30, ok. Dice, es la idea o representación intelectual de un objeto, la cual se forma por abstracción. ¿A qué se refiere esta definición? ¡Ay! Ok, unos segunditos más, ¿si no? No sabes. Ok, ¿quién tiene la respuesta a este? ¿Nadie? ¿O dedocracia? Ay, esto se movió. No. Ni modo, vamos a tener que volver a abrir, chicos. Entonces, la respuesta, Luisa Cruz. Analogía, ¿no, verdad? No. ¿Es filosofía? No. Karen Alvarado, ¿tienes la respuesta? No, maestra. Vamos a repasar una vez más lo que dice. Es la idea o representación intelectual de un objeto la cual se forma por abstracción. Pista, es uno de los primeros temas que vimos. Manuel Sánchez. ¿Pensamiento lógico? No, no es pensamiento lógico. Ok. Ahí va. ¿Tienes la respuesta o no? Pensamiento
diciendo. No. Ok, es el concepto. Es de los primeritos temas que vimos. ¿Qué, a qué se refiere el concepto? Tenemos un objeto, acuérdense. Un objeto puede ser material o puede ser una persona, puede ser algo abstracto como el amor, como la amistad, y le asignamos a través de nuestro lenguaje un nombre, que en ese caso que les mostré esto es un celular, en mi caso que tengo un nombre propio que es Carla, y así sucesivamente. Eso es a lo que se refería el concepto. Ok, a ver, este ya lo abrimos para marcarlo. Y este ya lo abrimos igual para marcar. Ok. ¿Quién está entrando a estas horas todavía? Cristina Espejo. Escoge tu pregunta. Ejemplo 40, maestra. Dice, ¿qué nos quiere decir este diagrama de B? ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una G, esa G significa gato, y una N, y esa N significa negro. Si el primer círculo se refiere a gato y el segundo círculo se refiere a negro, ¿qué es lo que nos quiere decir la parte que está coloreada en color verde? Que los gatos son negros. Correcto. Todos los gatos son negros. Muy bien. A ver, ¿algún voluntario? Yo. ¿Quién dijo yo, maestra? Yo, dijiste Valeria. Valeria. Sí, Valeria dijo primero y luego Isabel. Ok, Valeria, ¿qué escoges? Creo que ejemplos 50. Ejemplos 50. Dice, indica la cantidad, perdón, aquí está mal escrito, debería ser, indica la cualidad y la cantidad del siguiente juicio. Algunos hombres no son artistas. Ok, pues la cantidad no dice, o sea, son varias personas. Ok, vamos a repasar. Bueno, antes de que repasemos, ¿alguien tiene la respuesta a este? Ok, vamos a ayudarte, Valeria. La cantidad se refería a, acuérdense, a todos o a algunos, y él podían ser, todos se refería a una palabra muy específica, y algunos se refería a otra palabra muy específica, y la cualidad se refería a si decía algo que sí era, o si me refería a algo que no era, y eso también tenía nombres designados, y nos daba lugar cuatro categorías diferentes. ¿Y más o menos te acuerdas? Maestra, no. ¿Puedo decir? Sí. Afirmativo, particular. Correcto. Correcto. Ok, tenemos... Ah, es negativo, perdón, escuché. Tenemos un juicio particular negativo. Ok, y acuérdense que en cuanto a cantidad podemos hablar de juicios universales referidos a todos y juicios particulares referidos únicamente a algunos. Y en este caso, por no prestar atención, dije que sí está bien, pero no, es negativo porque estamos diciendo lo que algunos hombres no son, ¿ok? Por lo tanto, como estoy diciendo algo que no es, estoy negando. Si hubiera dicho algunos hombres son artistas, hubiera estado afirmando y sí hubiera sido un juicio particular negativo. Pero efectivamente, por ahí estaba la respuesta. Acuérdense que por cantidad y cualidad combinados tenemos cuatro tipos de juicio diferente. Un juicio
particular, negativo, particular, afirmativo, universal, negativo y universal, afirmativo. Ok, Isabel, escoge tu pregunta. Pues, definiciones 20. Definiciones 20. Se refiere a una conexión enunciativa de conceptos. Lo que quiere decir esta oración es que es lo que se genera de relacionar dos conceptos diferentes. ¿Una palabra? No, una palabra que era... ¿Quién habló? A ver. ¿Quién dio otra respuesta? ¿Un nexo? No. ¿El juicio? Exactamente. Un juicio. Acuérdense, cuando tenemos un juicio, si solo decimos química, estamos hablando de un concepto. Pero si decimos la química es una ciencia, estoy relacionando dos conceptos, química y ciencia, y eso da lugar a un juicio. Muy bien. ¿Quién quiere pasar ahora? Pasar virtualmente. Maestra, ¿puedo pasar otra vez? Ok, Valeria. Ya, es la última oportunidad, por favor. Características 30. ¿Cuál sería la característica principal del juicio? Bueno, ya no quiero pasar. Así se aprende, Valeria. Vamos a analizarlo un poco. Un juicio es la relación entre dos conceptos, pero no solo así. Si yo digo, come tu sopa, no estoy haciendo un juicio. Pero en cambio, si yo digo, la sangre es azul, sí estoy haciendo un juicio. ¿Por qué? ¿Puedo decirlo? Maestra, ¿puedo decirlo yo? Ok. ¿Nada, Valeria? ¿Pasa no, la que no, sigue? No, ok, sí. Karen. ¿Sería acusatorio? No. ¿Isabel? Es afirmativo. Porque estás diciendo que la sangre, Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue lo que dijo? Que la sangre es azul. La primera decía, come tu sopa. Y la segunda, la sangre es azul. O sea, es algo que está afirmando o niega algo. Ok. Ok, muy bien. Que por necesidad debe ser verdadero o falso o estar afirmando o negando algo. Eso es lo que caracteriza a un juicio de cualquier otro tipo de enunciado. Porque si hablamos de come tu sopa, si estoy mencionando, por ejemplo, el concepto sopa, pero no estoy afirmando nada en específico, estoy haciendo una orden. Alex Torres. Sí. Escoge una pregunta. Ejemplos 10. Ejemplos 10. Las palabras grande, cómoda, de color blanco, de plástico, son ejemplos de características. Maestra, ¿puedo decirlo? Maestra, ¿puedo decirlo? ¿Puedo decir, maestra? Maestra. Alexander. Maestro, ¿puedo decir? Accidentales. ¿Será?
Así es, características o notas accidentales. Muy bien, Alexander, estás poniendo atención. Gracias, maestra. Ok. ¿Quién quieres pasar ahora? Ah, sí, cuando sea desconocido nadie se avienta, ¿verdad? Paola Martínez. Yuhu, Paola. Sí, maestra. ¿Puedes escoger una pregunta, por favor? ¿Es la simbología? ¿Simbología? Clasificaciones 20. Clasificaciones 20. Dice, menciona tres personajes de la película Frozen. Esa es una pregunta regalo. ¿Qué? Yo, maestra, yo. Maestra, yo. ¿Cómo? Yo, maestra. Yo. No. Yo. Paola. Estudio Ana. Estudié contigo. O sea, maestra, cualquiera. Ya, que pase otro, maestra, que pase otro. Yo. No, maestra. Yo, maestra. Maestra, maestra. A ver. Maestra, yo. Aquí ya. Yo, maestra, maestra. 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 Yo. Yo, maestra, ¿qué? Yo, maestra. Yo. A ver, yo, Gaby, yo me llamo igual que usted, maestra. Yo me llamo igual que usted. Gaby, no. ¿Cuáles son tus personajes? Ea, Olaf, Ana, Kristoff, Elsa. Ay, creo que me pasé, ¿verdad? Sí, ya son muchos. Ok. Sí, aquí les puse algunos, pero sí, ya tienen lo básico. Ya lo habían escrito también en el chat, así que muy bien. Hasta para eso tuvieron que hacer trampa. Estefanía López. Estefanía. Ah, ok. Voy, dice. Estefanía, indica qué columna quieres y qué número quieres. Clasificaciones 10. Cualidad, cantidad, relación y modalidad son criterios para clasificar. Uf, eso ya lo vimos un montón, ya nos tocaron todas las preguntas de eso. Son los criterios para clasificar qué. Nada, Estefanía. Okay, esperamos. Está pensando. Sobre todo porque dos ya los mencionamos varias veces, cualidad y cantidad. Son clasificaciones o criterios para clasificar qué. Ok. ¿Alguien más tiene la respuesta? Maestra, yo. ¿Un juicio? Correcto. Juicios. Ok. Es lo que veíamos anteriormente. Cualidad y cantidad se refería, por ejemplo, a... Ay, no te leí, pero también la tuviste bien. Puedes tener esa satisfacción. O sea, es con lo que veíamos de los afirmativos, negativos, universales, particulares. Así que ya lo habíamos repasado, como que había un poquito de información para responder. Ok. Andrea, escoge una pregunta. Definiciones 10. Completa el refrán. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Puntos gratis. ¡Hala! No se vale. Ahora sí que depende de la suerte de cada quien.
Renuncio a la prepa. Luego tenemos a John Briseño. Mande, maestra, dígame. Escoge una pregunta, por favor. No sé, que sea lo que Dios quiera. 30, 10, 10. 10. Se llama así, vacío, a la propiedad de afirmar o negar algo. ¿No puedo cambiar? No. Se llama la propiedad. ¿Puedo negar algo? No sé. Isabel. Es ¿cómo se llama? Un juicio. ¿Será? No. ¿Es cualidad? Era la cualidad. Es lo que se refería a la parte negativa o... Aunque juicio también sí sé, pero estamos hablando de propiedad, no del elemento de pensamiento. Si hubiéramos hablado de un elemento, un componente del proceso de pensamiento, sí hubiera estado más adecuado a mencionar el juicio. Pero aquí estamos hablando de una propiedad, y esa propiedad es la cualidad, que puede ser afirmativa o puede ser negativa. Carla, Aileen. Características 10. Características 10. ¿Cuáles son las características de una analogía? Uf, eso también ya lo dijimos. Una analogía identifica una similitud. Ajá, ¿algo más? Entre dos cosas. Ok, vamos a darla por buena. Dice, una analogía investiga las propiedades de un análogo similar, que es lo que mencionaba, comparamos dos cosas, por lo tanto va de lo particular a lo particular, y su grado de certeza es menor, pues llega a conclusiones probables, no hechos. Ok, Paola Zamudio. Sí, maestra. Coge tu pregunta, sin miedo. Características 20. Ok. Dice, en el contexto escolar, ¿qué significa ADA? Pues las tareas, ¿no? Ajá, pero ¿qué significa ADA? Yo, maestra. Yo, maestra. Actividades de aprendizaje. Actividad de aprendizaje. Ya lo dijeron todos en voz alta, así es, qué chiste. Actividad de aprendizaje. Ay, ¿por qué? Ok, Adriel Noriega. Clasificación, no, la que está la que Dios quiera, 20. Ok. ¿Qué es inferir? ¿Qué es inferir, Adriel? Vamos a dar unos segunditos, ¿no? ¿Puedo decir? Lo puedo decir yo, maestra. Ok, Adriel, ¿no tienes tu respuesta? No. Pasamos a John Briseño. Ya lo dije, maestra. Es lo que extrae un juicio o conclusión a partir de un hecho. Muy bien. Es obtener o sacar una conclusión que se deriva de otros juicios o premisas en forma necesaria. A ver, ¿algún voluntario para la que sigue? Yo, maestra. Ok, Manuel. ¿Cuál escoges?
Que sea lo que Dios quiera, 50. Ok. Dice, si decimos química, experimental o ciencia de manera separada, ¿estamos haciendo un juicio? Sí. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Sí, no, o sea, está bien. Juicio crítico. Ah, ok. Ok, Manuel, ¿corriges tu respuesta? Pues, no, no sé. ¿Sí o no y por qué? Sí, porque está hablando de diferentes temas, o sea, química, ciencia y experimental. Ok, ¿quién da más? Voy a seleccionar a Evelyn. Evelyn, ¿crees que estamos haciendo un juicio si decimos química, experimental y ciencia? Creo que sí, maestra. Ok, buscamos respuestas diferentes. Vicente Coyoc. Vicente, si yo digo química, experimental y ciencia, ¿estoy haciendo un juicio? No, creo. ¿Por qué? Ok, dice Luis Javier Rivera Vargas que no, fue de los primeros en responder que no. ¿Por qué? ¿Por qué, Luis? ¿Por qué no estamos haciendo un juicio? ¿Puedo responder? Ahí vamos a dar chance que tu compañero responda. No es un juicio porque no está afirmando ni negando algo. Es correcto. No, porque no estamos afirmando ni negando. Recordemos que por definición, un juicio es la conexión enunciativa de al menos dos conceptos. Y esos dos conceptos no solo deben de estar ahí metidos en una oración, sino que tienen que afirmar o que negar algo, por lo tanto, algo puede ser verdadero o falso. Si yo digo nada más química, experimental o ciencia, no estoy haciendo un juicio, simplemente estoy mencionando en voz alta o de forma escrita diferentes conceptos, que sí, en este caso están relacionados porque los podemos relacionar con ciencias, pero no está ni en forma de enunciado ni está estableciendo ninguna relación que afirme o que niegue. Leslie Zen. Leslie. Necesita ausente. Javier Peraza. Eso es que no me respondan. Evelyn, escoge tu pregunta. Características 40. Ok, características 40. ¿Cuál es la característica principal de una deducción? No sé, maestra. Ok, Leslie Zen, ¿cuál es la característica principal de una deducción? Maestra, yo. ¿Quién dijo yo? Luisa. Yo, Luisa. Ok, ¿cuál es? Que tiene lógica y siempre tiene que decir por lo tanto. Ok, eso es más bien, bueno, la parte por lo tanto, más que una característica, es un
elemento. ¿Alguien da una respuesta diferente? Tiene que tener una premisa o una hipótesis. Pues igual viene siendo parte de los componentes de una deducción, ¿será? Que tiene un tipo de razonamiento lógico. Pues más bien una deducción es un tipo de razonamiento lógico. Tiene que tener conclusiones válidas. ¿Quién da más? Vamos a ver la respuesta. A ver, última respuesta, ¿qué decían? Creo que es que. Maestra. Ah, decía que creo okay. que es por extraer conclusiones válidas, particulares a partir de una hipótesis. Pues más bien al revés, va de lo general, no de lo particular, como mencionabas, a lo particular, ahí es donde termina lo que mencionaban, sí estaba relacionado con la deducción y con el razonamiento, que son las premisas, que son los términos de enlace o los conectores, esos son elementos que están relacionados con el razonamiento, pero en el caso de la deducción, que es un tipo de inferencia mediata, o sea, un pensamiento complejo, un razonamiento complejo, lo que lo caracteriza es que va de lo general a lo particular, nuestra premisa siempre empieza con un grupo grande, como lo decíamos, de todos los fantasmas. No empezamos con Gasparín, sino que empezamos con todos los fantasmas de manera general y terminamos con Gasparín, que es un individuo y por lo tanto se identifica como algo particular. Ok. David Backup. Dígame, maestra. Escoge tu pregunta. Que sea lo que Dios quiera, 40. ¿Cómo se relacionan el concepto, el juicio y el razonamiento? En que todos tienen que tener una idea clara. No necesariamente. No sé. Okay. ¿Alguien da más? Yo. Luisa. Que todos tienen pensamiento y lógica. Okay, podría ser una forma de relacionarlos, pero pues, okay, podríamos darle medio punto por ahí, porque no es la respuesta que tengo contemplada, pero pues sí, por ahí tiene algo que ver. Ok, ¿qué puse aquí? El razonamiento está hecho de juicios, porque acordemos que las premisas que necesitamos para hacer una conclusión son juicios, y los juicios, a su vez, están hechos de conceptos. Es una escalerita. Los conceptos, varios conceptos forman un juicio, varios juicios nos ayudan a crear razonamiento. Están relacionados. Fernando Sonda. Sí. Clasificaciones 30. Según la propiedad comprensión del concepto, ¿cuáles son los tipos de características, notas o contenidos que puede poseer un concepto? No, Luis, no son 2 horas, ya vamos a terminar. No sé, maestra. Ay, okay. No. Son 2, las esenciales y las accidentales. Bueno, chicos, nos faltaron poquitas preguntas, pero realmente la idea de esto era que pudiéramos repasar ya todos los temas. Algunas cosas les quedan más claras que otras. Les recomiendo leer por ahí las... Ok, vamos a cerrar con Luis Javier ahorita. Les recomiendo leer por ahí las diapositivas para poder
en acordarse un poquito más de lo que estamos viendo, porque hay cositas que ya se olvidaron y acabamos de ver. Luis Javier, última pregunta, por favor. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué número? Ah, sí, se lo queda la 30, perdón. Tienes razón. Menciona notas accidentales del siguiente objeto. Haz la chance de que Luis piense en las suyas, aunque sea unas dos o tres. No es muy difícil. Ok. Ajá, ¿qué más? Tiene pelo y... Alexander, dime una nota accidental de este objeto. Que es color azul, tiene nariz, tiene ojos, bigote. Okay. Perla igual dice, Andrea dice igual que es azul, Perla. Igual que es azul, tiene nariz, bigotes, tiene orejas. Ok, correcto. Nicola. ¿Entienden bien a qué se refieren las preguntas? Yo puse que es verde, sinceramente yo lo veo verde. Pero que ya entienden a qué se refieren las notas accidentales. Muy bien, chicos. Adriel, creo que sí, claro que sí te dije. Pues ya, maestra, ya repasamos un poquitito. ¿Qué pasó, Isabel? Los puntos que nos ganamos hoy, ¿de qué son? ¿Participación? No, los puntos que se ganaron hoy son conocimientos adicionales para poder hacer su actividad de aprendizaje que les marcaré en el Classroom de mañana. Ah, ok, maestra. Ok, chicos, bueno, pues terminamos con eso la sesión de hoy. Fue un breve repaso de los temas que hemos estado viendo. Y sí, les digo, repasen, especialmente la parte de razonamiento. Creo que todavía la pueden reforzar, lo de deducción, inducción y analogía, pero van por buen camino, chicos. Nos vemos en una hora en la sección de etimologías. En un rato, maestra. Sí, adiós, maestra. Bueno, maestra. Adiós. Bueno, maestra. Nos vemos, chicos. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Nos vemos.